Vamos allá, que ya saltan los jugadores y jugadoras al terreno de juego. Listo el X-Wear Team y el conjunto de 1K. Partido tremendo que va a decidir cuál va a ser el segundo semifinalista y que se va a enfrentar. La sorpresa, decía Albert antes, que para él iba a ser la sorpresa 1K. Se apaga el semáforo, arrancas de X-Wear Team contra el conjunto de 1K. Y algo ha pasado. Se avanzan. Se avanza Alex Giró, por lo tanto, balón para el conjunto de 1K. Sara del Estal en el golpe. ¡Para hablar! Redimir el X-Wear Team ahora por mediación de Melanie Serrano, tocando la izquierda para Alex Giro, que ya quiere encarar el golpeo y para adentro. Sí. Con la pelota le pega Nuria. ¡Larguero! El rebote quiere llegar Martina Pubil. Despeje contundente de Pubil. Cuidado la jugada, el rebote. ¡Larguero! Serrano con la pierna derecha. Martina Pubil la quería dejar pasar, el rebote. ¡Al palo! Va a calcular la probabilidad estadística. Va a calcular la parábola. No me lo creo. Ah, vale. Pues un 6. Bueno, casi. Y ahí está Casi Ruiz. Dale, Casi. Un 2, bueno. Los dos querían un 2 y… Sí, un 2, ahora sí. Me sirve, muy bien. Paula Navas, balón atrás, el golpeo. ¡La para! ¡Qué bien, Abril! ¡La para! ¡La para Abril Cura cuando tenía toda la portería para ella sola, la jugadora de 1K! Pero la acción sigue, quedan 10 segundos. La oportunidad para Mayada, aguantando Melanie Serrano. Toque de primeras de Andrea Puello, balón a la izquierda. Quiere buscar el centro, el golpeo, la para Abril Cura, rechace. Va Melanie Serrano, la pelota dividida. Fuera la de tiempo, la qué bien. ¡La para Abril Cura! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! Desde este primer tiempo, el centro atrás. Para Judith Jones en la línea. X-Wear Team pisando área. ¡Ojo! ¡El centro, Rocío! ¡No! Ese balón que no entra. Ahí está. Sigue Granero, la picada y al palo. Finaliza la cuenta atrás. Se ha quedado Marc Granero en portería. Capi, Marc Granero. ¡Qué tranquilidad, eh! ¿Cómo ha aguantado? Yo ya, ya no me la juego. Más. Granero, el golpeo. ¡Qué parada! ¡Qué paradón de Capi, que sacó esa pierna y va a ser saque de esquina para 1K! En principio ya pueden entrar. Bueno, no hay reloj. Plubins, otra parada de Capi. Yo ya no sé ni qué decir. Guerrero tocando la izquierda. ¡Granero! ¡Gol! Para Adri Jimeno, balón atrás para Ruye Carbó, que le quiere pegar desde la frontal. Qué ¡golazo! ¿Qué tenemos, Víctor? Vale. Gol doble. Gol doble para el X-Wear Team, que quieren aprovechar estos dos minutos de sanción de Marc Plubins. Sanción, dos minutos. Dos minutos de sanción para… Carbó. Para Roger Carbó. Carbó. Dice un pisotón. Se queja el Berrín de un pisotón. Balón para… Para Roger Carbó, la parada de Arnalot. Balón para Velillas. La salva Marc Plubins. Este partido vale. Está vamos a pitar este penalti a favor de 1K. Penalti favorable por 1K. El pisotón de Adrián Jimeno. Desde el punto de penalti, para poner el cuarto y un poquito más de cierre por medio. ¡Gol! Es que no quiero que pare el partido porque el ritmo está siendo total. Ahí está. Tiren los dados. ¿Tres? No hay uno, Espe, no hay uno. ¡Dos contra tres! Amagando. Pablo, la pisada, el túnel, Carbón, el mano a mano y para adentro. Rouget, Carbón, larguero. Y no va a haber tiempo para más. La clasificación al Palau Sant Jordi, que se va a decidir, amigos y amigas, en la tanda de penalti shootout. Un penalti shutout que puede valer una clasificación. Nuria Llop en el golpeo. ¡Gol! ¡Gol! Y se desata la locura en el Cupra. En este caso, los dos Simi MVP de 1K, chicos, lo habéis intentado hasta el final y no ha podido ser. A ver, nos quedamos fuera una vez más. Nos da mucha pena por los aficionados de 1K, que no podemos regalarles ninguna final. Pero lo seguiremos intentando y no nos queda otra que trabajar para el futuro y para el siguiente split hacerlo mejor, porque estamos poniendo todo de nuestra parte y aún así pues no acaban de salir los resultados. Así que lo siento mucho y a seguir. Marc, os ha fastidiado el gol doble, os han empatado casi en el último minuto y luego en los penaltis no ha podido ser. Bueno, creo que hoy toca ser autocríticos, lo teníamos todo de cara.
y la verdad es que no sabemos gestionar los últimos minutos, ya nos ha pasado más de una vez. Toca mirarnos un poquito al ombligo y decir lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, pero bueno. Estoy orgulloso de todos porque la verdad es que nadie creía en nosotros excepto nosotros y creo que hemos hecho un papel más que, no sé, más que digno. Bueno, mucho ánimo, chicos. Gracias.